cada uno iba a distinguirse en su secundaria religión. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para unirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaba no había lugar para él. En esa región acampaban los pastores que vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto se desapareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán al niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Palabra. El sábado pasado me invitaron de la parroquia Nuestra Señora del Líbano, allí en la calle Molino Carrasco, a celebrar la Santa Misa. Había 14 chicos que iban a tomar la primera comunión y además iba a bendecir una imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Líbano, que se colocaba arriba de la torre de la iglesia. Entonces, cuando iba a entrar a la iglesia, uno de los chicos que iba a tomar la primera comunión, todo bien vestidito, le decía a su tío, el abuelo, no sé qué sería: hoy voy a recibir a Dios. Y a mí esto me encantó, no solamente la frase que dijo, sino la fuerza con la que este chico lo dijo y la alegría que tenía tras esa palabra: hoy voy a recibir a Dios. Y todos nosotros, en esta Nochebuena, en esta Navidad, tendríamos que tener ese mismo espíritu de fe y al mismo tiempo esa sencillez de niño, la que hablaba Jesús en el Evangelio: si no se hace como niños, no entrarán en el reino. Porque precisamos tener esa frescura con la que acercarnos al misterio de la Navidad y decir también nosotros: recibimos a Dios, recibimos al niño. Y ese niño, vaya locura, maravilla de Dios, es al mismo tiempo el creador
El universo que es tan inmenso y cuyas dimensiones nos asustan cuando escuchamos las cifras y los millones de años de luz, la distancia de las estrellas y las galaxias, el que hizo todo se hace pequeño en el niño de bebé. Tan pequeño, que puede estar durante 9 meses en la panza de su mamá y saltar a luz como un bebito frágil. En eterno, en el tiempo, en todopoderoso frágil, Dios se hace pequeño. Pero esto que nos maravilla, lo vivimos de otro modo en cada misa, cuando en la pequeñez de la hostia sabemos que está el Señor. Dios pequeño en Belén, Dios pequeño sobre el altar, Dios pequeño que entra en nosotros cuando ocurre. Y esta pequeñez de Dios ilumina nuestro camino de vida, que sabemos que es complejo, muchas veces duro. En esta Nochebuena tenemos que recordar a los hermanos que más sufren, a los que están enfermos, a los que están privados de libertad, a los que sienten, quizás alguno de nosotros, fuertemente la ausencia de algún ser querido en esta realidad. No podemos dejar de pensar y rezar por los cristianos perseguidos. Pensemos en aquellos cristianos en zonas de conflicto y sobre todo en Irán, en Pakistán, donde son perseguidos por el hecho mismo de ser cristianos. Y a ellos y a todos los que sufren y a nosotros mismos poder decirles y decirnos que el amor es fuerte, la luz vence a la oscuridad, el calor al odio y la venganza. El amor es más fuerte y nosotros queremos apostar por el amor. Hoy he vivido muchas cosas luminosas, también acompañando dolor. Hoy vino una persona que me había ofendido y vino a pedirme el perdón, con humildad y sencillez. Es grande esto, ¿verdad? Pero yo también sentí toda la grandeza del gesto de esta persona. Y hoy en la tarde he dado conexión de los enfermos en un CTI, he visitado a una persona que está privada de libertad, he estado en un hogar con varios ancianos, y en todas estas situaciones de dolor, pero también de esperanza, he podido percibir el consuelo de Dios. Dios que nos consuela, que nos llena con su luz y con su paz. La primera lectura decía: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Qué bueno que es cuando nosotros decimos: el Señor nos da su luz. El Señor ilumina nuestro camino. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. El Señor está conmigo y te auxilia. El Señor no deja que en lo profundo de la noche me sienta solo, pero nos invita a hacer permanentemente ese acto de confianza en Él. A veces nos parece que el mal vence. Tantas veces nos ponemos negativos y vemos solo lo malo que hay en el mundo, que hay en nuestra familia, que hay en nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Y sin embargo, la Navidad nos ayuda a ver las cosas en el orden de Dios. Y en este orden es la bondad lo que prima. Llamamos a esta noche Noche Buena. Y es la noche buena porque es la noche en que Dios se ha hecho hombre. Y si el Todopoderoso es ante todo el siempre bueno, el todo cariñoso,
decía un sacerdote hablando de Dios, ahí está también por dónde rumbear nuestro camino. Por supuesto que se trata de ser buenos e inteligentes, buenos y sabios, buenos y audaces, pero buenos. Ahí está el secreto de la vida cristiana y de las bienaventuranzas que son el corazón del Evangelio. El bueno ha venido. Por supuesto que están los malos. Está Herodes, que va a perseguir al niño. Está la tragedia que lleva al exilio a María y a José con el niño recién nacido. Pero finalmente, lo que triunfa es la bondad de Dios. También para nosotros y en nuestra vida, el mal hace mucho ruido, el bien es más silencioso, pero subrayemos en nuestra vida todo lo que hay de bueno, de noble, de justo, y tratemos realmente de corazón de ser cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A todos, feliz Navidad y a glorificar al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, estamos acá en esta noche buena en la catedral y ya hace muchos años que se hace que después de la Santa Misa la gente que está sola, la gente que está a veces algunos en situación de calle o no, pero que se sienten medio solos, en el atrio de la catedral se organiza una cena para ellos. Es una experiencia siempre muy linda, se arrima gente a ayudar y gente que viene a compartir. Por ejemplo, hay una pareja de austríacos que vinieron a la misa y se quedaron dando una mano. Y tenemos también un grupo que canta, es la familia Verde, la familia del Gordo Verde, que han venido con sus hermanos, su papá, sus primos, y le ponen un toque musical a esta noche buena en la catedral, en esta cena para los que andan solos o no tienen familia y que encuentran aquí un lugar donde pasar una linda noche y celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Dónde se viste el Señor para salirme a visitar? Vaya en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. Vaya pastorcillos, vaya en Belén. Dios sabe.